Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hello, welcome back to my channel. Este video pues es una actualización del lavado de mi cabello. This video is actually an update or wash and go. So please stick around. So por favor quédense en sintonía para que vean más. So antes de comenzar mi lavado les voy a enseñar mis productos. Before I start my wash and go, I'm gonna show you my products. So this, voy a utilizar agua de sábila. So I will use aloe vera juice. Para desenredar, usaré Biofine. To detangle, I will use Biofine. Muy importante que yo me lime las uñas antes de empezar a desenredar mi cabello. Very important to start filing my nails before I detangle my hair. Para separar mi cabello, to separate my hair. Mis herramientas, my tool, toalla especial, my microfiber towel, aceite mixto, my mix of oils. No, se me acabó. Oh no, it's all good. Wait, I have another apple cider. Espera, tengo otro vinagre de manzana. Bueno, comencemos con el lavado. Como pueden ver, tengo el cabello muy seco, sumamente seco. Well, start with, I want to show you my hair. It's super, super dry. Super, super dry. It needs a wash. It's been like 2 weeks. Ya ha sido 2 semanas sin lavarse, así que necesita lavarse de inmediato. Así que, ay, se me olvidó quitarme el anillo. I forgot to take off my ring. That's really important. Muy importante eso. Así que, por favor, si ustedes tienen su anillo, quítenselo antes de lavarse su cabello. If you have your ring, please take it off before you wash your hair. It's really important. Okay, so así pueden ver mi cabello. Está cortico, se ve corto, pero en realidad no es corto, pero van a ver en este momento todo. You're gonna see that is you can see that it's like kind of short, but it's not really short. It's just all shrinked up, you know. Bueno, lo primero que voy a hacer es separarme mi cabello en 4 secciones. The first thing that I'm gonna do is separate my hair in 4 sections with my clips. Para ahora desenredar mi cabello, me aplico aceite. To detangle my hair, I apply oil to the entire scalp and to my entire hair. Me lo aplico en todo mi cabello y en todo mi cuero cabelludo. Ahora me aplico mi acondicionador. Now I'm gonna apply my leave-in conditioner to wash my hair. Para lavar mi cabello. Pero primero comienzo siempre en una sección y después continúo con las demás secciones. First I do one section first and then I continue with the rest. Asegúrense que su agua esté fría. Make sure your water is cold. Temperature. So lo primero que estoy haciendo es, the first thing that I'm doing is, I am wetting my hair with cold water. Estoy lavándome mi cabello con agua fría antes de aplicarme cualquier otra cosa. Después me voy a aplicar el conditioner. Then I'm gonna apply a lot of conditioner. So you're gonna see here, I don't apply no shampoo. Yo no me aplico ningún shampoo, solamente el conditioner. So ustedes pueden ver, y después que termino eso, continúo con el resto de las secciones. After I finish the first section, I continue the rest. Como ustedes pueden ver, yo no uso peine para desenredarme. Primero uso mis dedos. If you notice, I use my fingers to detangle first, then I use combs and brushes. Esta parte es muy importante porque yo me tomo mi tiempo para desenredar con mis dedos. This part is really important because I take my time to detangle with my fingers. I take my patience, I do it with care. Slow. Yo lo hago con paciencia, bien despacio, para no romper mucho mi cabello. This will prevent a lot of breakage.
Yo le aconsejo que mientras más acondicionador ustedes se apliquen a su cabello para desenredar, es mucho mejor. I advise you that the more conditioner you add into your hair to detangle your hair, it will be the best thing ever. Add more and you will see. Don't limit yourself from the conditioner. No se limiten por el acondicionador. Mientras más es mejor, porque así le va a ayudar muchísimo a desenredar su cabello. La razón por la cual yo uso Bio5 es porque, como es barato, puedo usar la botella completa para desenredarme el cabello. The reason why I use Bio5 is because since it's cheap, not expensive, I could use the whole bottle to detangle my hair and to do leave-in and all that, you know. So use a conditioner that is cheap. Aconsejo que usen un acondicionador barato. Ya después que usé mis dedos, pues ahora estoy usando mi peine para desenredar suavecito y despacio para que no tenga rotura fácil, que hay que eliminar las rosturas. Así que haciendo esto despacio, pues puedo cuidar más mi cabello. So as you can see, after I use finger detangle, I'm gonna use my comb to detangle nice and slow, but I don't have a lot of breakage. Antes de irme para la segunda sección, pues cuando ya yo termine ya de desenredarme completamente mi primera sección, pues me hago un twist, una torcedura para mantenerlo seguro, amarradito. Now that I finished my first section, and then before I continue to the next one, I do a twist so I can protect this hair. Como pueden ver, aquí tengo muy poco pelo que se me ha caído. As you can see, I have a little bit of hair that has shed. Bueno, ya que terminé todas mis secciones, como pueden ver, tengo mi cabello todo lleno de acondicionador. Ya terminé de desenredármelo y ahora me lo voy a lavar. So now you can see that my hair is coated with a lot of conditioner. Now I'm gonna go back to the shower to rinse out all this conditioner. And as you can see, I'm doing a lot of massages. It's really good to the follicle, for my hair scalp, to get rid of the dirt, and also to stimulate hair growth. So, como ustedes pueden ver, estoy haciendo masajes, que es muy bueno para estimular el crecimiento y también para eliminar exceso de suciedad de tu cabello. Y así, como pueden ver, y es muy bueno, así que yo les recomiendo que ustedes lo hagan también. El masaje es muy bueno. Después que terminen ya de hacerme los masajes, pues lo voy a aplicar el vinagre de manzana. After I finish my massages, well, then I'm going to apply the apple cider vinegar. Este producto pues te ayuda a sacar el sucio de tu cabello, de tu cuero cabelludo. This product helps you to eliminate your buildups like the dirt from your scalp. So es muy importante usarlo. It's really important to use if you don't want to use shampoo. Si no deseas usar shampoo. Ya aquí lo que estoy haciendo es lavándome el cabello suave y gentil para no tener rotura. Now what I'm doing is washing my hair off and gentle so I don't have any breakage. Ahora me voy a aplicar el agua de sábila. Now I'm going to apply the aloe vera juice. Siempre que voy a lavarme mi cabello, pues yo siempre me lo separo con mis herramientas. Every time I wash my hair, I always separate them. So, en este momento, pues me estoy echando más conditioner para suavizar mi cabello, para ya comenzar lo que es mi estilo. So, what I'm doing right now, I am applying conditioner, for I can start
doing my hairstyle. So I do a twist in every section. Me hago un twist, una torcedura después que termino en cada sección. Como pueden ver, aquí están mis cuatro secciones. As you can see, I have my four sections are separated. Now I'm going to apply my mix of oil. Ahora me voy a aplicar mis aceites mixtos para comenzar. Es muy importante que ustedes se echen sus aceites. It's really important for you to use your oils. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a separar mi cabello para comenzar a ponerme mi gel para definirme mis rizos. Now I'm gonna start parting my hair in four sections again. It's for I could start using my gel, for I could define my curls. So, uso mi peine para tener las líneas más rectas. And now I'm gonna use my rat-to-tail comb for I could have straight line and I could make a hairstyle. So, como pueden ver, estoy separando mi cabello con mis dedos. I'm separating my hair with my fingers. Again, once again, as you can see. Ahora pues voy a secarme un poquito mi cabello con la toalla microfóbica. I'm gonna dry my hair a little bit with my microfiber towel. En este momento pues me voy a estar aplicando mi aceite mixto. At this time I'm gonna be applying my mixture of oils. Un dato que se me olvidó cuando uno se lava el cabello con el vinagre es que si tu cabello está demasiado sucio, como de 4 semanas sin lavarse, entonces pues yo usaría un poquito de acondicionador, pero mientras no. I forgot to mention that when you're using apple cider vinegar to wash your hair up for the buildups, try to use it when you haven't washed your hair for like more than 2 weeks. If there's more than 4 weeks that you haven't washed your hair, then try to use shampoo because it's not gonna work, you know. Y en este momento ahora me voy a poner el gel. Normalmente yo uso el Extreme. Now I'm gonna be using my gel. Normally I use Extreme. Ustedes lo van a ver. Extreme gel. Ahí tienen el gel Extreme. Muy bueno y me ayuda muchísimo con mis estilos. I love it because it helps me with my styles. Now I'm gonna be using my brush to define my curls. Ahora voy a estar usando mi cepillo para definir mis rizos. Después que yo uso mi cepillo, uso mis dedos para definirlo un poquito más. After I use my brush, I use my fingers once again where I could define it a little bit more. Acaba de traerme un poquito de jugo. Quería salir en el video, como ustedes lo han notado. This is my husband that he just brought me a little bit of orange juice. As you notice in all the video, he's been trying to be noticeable. There you go. So I'm enjoying this a lot. My husband helped me so much. So as you can see, my hair is really defined. Como ustedes pueden ver, mi cabello está bien definido. Me encanta mi estilo. Pues ahora lo voy a hacer en todo mi cabello para que ustedes puedan ver. Va a ser un poquito fast, muy rápido, porque el tiempo no me da. And now I'm gonna be using the gel on the whole, my entire hair. I'm gonna fast forward like I've been doing the entire video because I don't have enough time, but definitely I comb my hair first and I brush and then I use my gel.
And then with that gel, I do brush. Because with brush, I do my defining. Con el cepillo es que yo puedo adquirir mi definición de los rizos. Así que, como pueden ver. Wait, aquí está mi esposo de nuevo. Ay, mi esposo me hace reír cantidad, así que... Es para que ustedes también se rían un ching. He's my husband once again. He's trying to be silly and making me laugh. He's a really support of mine. Él me apoya muchísimo con mi cabello natural, so eso me ayuda un montón. So ahora lo que hago es que me hago un poquito de twist. Now I'm using twist out so I can maintain my curls. Esto lo hago para mantener mis rizos y lo hago en el cabello entero. Ahora, como yo voy a ir a salir, no me da tiempo de secarme el cabello todo el día, pues voy a tener que usar el diffuser. Ahora, since I don't have time to dry my hair the whole day and I need to go out, I'm gonna dry my hair with a diffuser to make it a little faster. So this is what I'm gonna do. I'm gonna put my rub. Esto es lo que voy a hacer. Me voy a poner mi bata de baño y me voy a secar mi cabello con el secador. Así que como ustedes pueden ver, ya está mi cabello bien definido con el gel. As you can see, my hair is really defined with the gel already. So I'm gonna dry up a little bit. Then I'm gonna show you pictures after this. I'm gonna show you pictures of how my hair was after it got really dry up. So as you can see, my hair is super dry. It's not dry yet, so my hair is really defined. Como pueden ver, mi cabello está bien definido, y ahora lo voy a secar y después le voy a enseñar algunas foticos para que ustedes vean cómo mi cabello quedó después que está bien secado, bien seco. Resultado final de verme secado un poco el cabello. Todavía mi cabello está bien mojado, no está completamente seco, pero ahí más o menos pueden ver lo que más pueden ver lo que hizo el secador. So as you can see, my hair is not completely dry. It's as you can see the final results with using the diffuser. So hope to see you next time, and now I'm gonna show you some pictures, you know, for you guys can see what is going on and what was the actual final results of my hair. Ahora te voy a enseñar algunas fotos para que ustedes vean cuál de verdad fueron los resultados cuando el cabello se secó. No necesariamente tienes que usar un diffuser, pero si tienes más tiempo para secarte tu cabello, puedes dejártelo así con tus twists y después ya tú te lo quitas y ya tu cabello va a estar más seco y va a estar más lindo. Not necessarily you need to use a diffuser to dry your hair, but because if you have more time to dry your hair, it's gonna be better, you know. You just untwist your twist and that's it, and it's beautiful. But since I gotta go, you know, I gotta go to church, I gotta take it off, I gotta dry it fast. And you're gonna see like a couple of hours later, my hair was, you're gonna see the final results like a couple of hours later. Bueno guys, gracias por su atención. Espero que le haya gustado este video. No deje de dejar su comentario en la cajita de abajo. Y por favor, suscríbanse y mándenle este video a alguien que lo necesite. Well, guys, this is all for today. I hope you liked this video. Please share it and give me a thumbs up. I hope to see you in the next video. Thank you. Bye.